Bueno, pues hola a todos una vez más, chicos, chicas, bienvenidos al canal y al episodio siguiente de Dragon Quest. Estamos en la arena de combate una vez más. Como ya sabéis, aquí en el capítulo anterior ganamos la primera competición de nivel G, si no me equivoco, y ahora vamos a intentar ganar las siguientes, que el siguiente nivel es el nivel F, si no me equivoco. Vamos a intentarlo, a ver si eso no es, a mirarlo. Que me parece que sí. Sí, sí es, vale. Cuesta 200, perfecto. Bueno, el equipo de monstruo ya sabéis cuál es, ¿no? En el capítulo anterior pues lo tenéis. De hecho, allí precisamente capturamos a los tres que tenemos ahora. Vamos a mirarlo para que os hagáis una idea. Si no sabéis, bueno, cuáles tenemos, podéis, como siempre, mirar el capítulo anterior, ¿no? Pero, en fin, son estos: Bloque, Hachadino y Tripón. Con este equipo, ya lo dije, es posible que ganemos dos competiciones más, este nivel y el siguiente. Pero bueno, vamos a ver si ganamos este, que va a ser que sí, seguramente, va a ser facilito. Vale, pero, en fin. Bueno, más cosas. He revisado vuestros comentarios, chicos, del capítulo anterior, y algunos me habéis comentado que, bueno, os da igual que esto de los niveles los haga en nivel separado o junto, ¿no? Y al decir verdad, pues voy a hacer ahora mismo dos niveles, chicos. Es decir, este y el siguiente, ¿vale? Para que el capítulo pues sea un poco más largo, la verdad, porque si dejo solamente este, el nivel F, como este capítulo, pues seguramente va a durar nada, ni 5 minutos, ¿no? Así que vamos a darle un poco más de emoción, intentando ganar el siguiente nivel, después de este, que es el nivel E, si no me equivoco. Vale. A ver. Capitaneado por Riku, equipo A. Equipo azul, capitaneado por Faneco, los Reyes Pescadores. Vale. Pues venga. Adelante. Vamos allá. A ver. Ay, ay, perdiendo turnos, muy bien. Vale, no está mal, ¿no? Súper fácil con estos tipos. A ver, segunda ronda, ¿quién tenemos? ¡Oh! Un clon nuestro, tío. Un gordisaurio. Con dos campanas. Vale, pues venga. A machacarlos. Vale, tío, no pierdas turnos, joder. Vamos, a por él, matadlo ya, tío. Otra vez, este gordo es tonto, tío. Venga. Vale, bueno. Última ronda. La final. A ver. ¿Por quién está formado? Ha llegado el momento que todos estaban esperando. La ronda final. The winner of this epic battle will in the red corner. We have in the blue corner. Vale, un diablillo, un duendecillo, ¿no? The red baron. Y un trapo sucio de color rojo. Vale. Un demonio danzarín, divalga llorona y estilete de no sé qué, no me da tiempo leerlo. Pero van a durar una mierda, seguramente. Estilimonio rojo, vale. Hostia, no sé qué me ha hecho, tío, pero me ha dejado ahí
hasta Dino sin moverse. Hostia puta, tío. Uy, 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 lo que quita eso, tío, 50. Uy, uy, uy. Joder. Ey, pues ese tiene ataque alto, ¿eh? Joder, 50 los tres, tío, de media. Bueno, no ha habido problemas. Perfecto. Genial. Vale. Ya somos aquí ganadores, triunfadores. Muy bien, a ver, el premio. A ver. La ronda anterior, si no me equivoco, nos dieron dos premios, ¿no? Uno nos lo da este y otro nos lo da Morrie. Un premio personal suyo. Pero el primero, ¿cuál es? A ver. Disfraz de conejita para Jessica. Vale, esto me parece que le cambiaba el aspecto a Jessica, ¿no? Físicamente, vamos a mirarlo. ¡Ey! ¿Qué te ha parecido, Satán? ¡Splendido! ¡Ragazzo! Sí. Llegaré muy lejos, tío, con este equipo de monstruos. A ver, piensa, piensa. ¿Qué me puedes dar? A ver, piensa. Vamos a ver. Un piso a mi nombre, no sé. Un viaje en barco. A ver, ¿me das? A ver. You never know the depths of your own passion until you play with yourself. Vale, sí, no me des la chapa, tío. A ver, ¿qué cojones me vas a dar? Combatir contra tu propio equipo en la arena. Vale, esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? No sé, un premio un poco cutre, ¿no? Me esperaba algo más, tío. Joder, bueno, supongo que esto será para ver cuáles son las estadísticas del equipo en combate, ¿no? De nuestro propio equipo en combate. Bueno, es igual, venga, pasemos al siguiente. A ver, aquí está, vale. Competir contra el equipo nuestro, nada. Vale, nivele. Este es, perfecto, 300. Vale. Pues venga, a competir. Vale, tres gatos, parece sencillo. A ver, tres gatunos. A ver, a ver, a ver. Los meninos del presidio. Tres gatos. Uno de mantequilla y el otro... Los otros dos azules, joder. Vale, encima están dormidos, tío, joder. Venga, uno menos. Siguiente. Otro menos. Al que está dormido, muy bien. Bueno. Ahora que lo pienso, fijaros, sinceramente, no sé si... La primera vez que jugué a esto, a esta arena de combate, pues no sé si ni siquiera llegué hasta este nivel. Nivel E, creo que me quedé en el nivel... En el nivel primero. En la primera competición, nivel G. Evidentemente no sabía ni siquiera que se podían capturar a estos tipos que tenemos ahora, ¿no? Luego ya sí, evidentemente. Jugándolo más veces, pues descubrí que sí. Estos niveles son facilísimos, los primeros, con este equipo. Vale, a ver, quieto parado. Tenemos ahí un demonio. Uno igual que antes, ¿no? Y el verde. Otro demonio. Diablillo. Vale. A ver. Venga, despacito, gracias. Ahí está, venga, quitando una mierda, muy bien. Muerto.
Bueno, uff, se quita bastante ya, 52, joder. Fijaos si metemos aquí a nuestro propio equipo, chicos. A Riku y compañía, madre mía, nos petan el culo en un momento, tío. Madre mía. Vale, nos queda este, venga. Oh, una muerte, oh. No, tío, mierda. Mierda, tío, que este no está ahora en el siguiente combate. En la siguiente ronda, joder. Otra muerte. Venga. Toma. Hostia puta, tío. Hostia puta, tenemos solamente este. Al bloque. Míralo. Uy, 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 pues ya esto mal, Maldita bruja, tío. O el diablillo ese, cabrón. Uy, pues creo que no. Esto no se va a poder pasar ahora, Lo veo difícil. Míralo, tío. Encima es el que menos vida tiene este. Joder. Estamos apañados. Nada, tío. Mira, ya está muerto. Está muerto ya. Joder. Aguanta, tío. Aguanta, bloque. No te mueras, tío. Por favor. No, tío. Joder. Madre mía, tío. Todo por la muerte, tío. No sé si esto eran inmunes. Pero a la vista está que no están inmunizados ante este estado. Bueno, no pasa nada. Vamos a intentarlo. Venga, otra vez. Mala suerte. Sí. La muerte es lo que tiene, ¿no? No te deja opción a nada. Vale, a ver. Ha devuelto la vida a los mismos muertos. Morrie, vale. Sí, a ver. Solamente se ha complicado por la muerte, tío, no por otra cosa. A ver. Nivele, venga. Vale. Ladies and gentlemen, let's give the team owners a big hand. The first round is about to begin. In the red corner, we have our heroes. In the blue corner, captained by Ericsson, we have... It's a dream. A ver. The fans are going the in the red corner. In... It's a kick. A ver, demonio, no uses muerte, ¿vale? Gracias, por favor, dame una segunda oportunidad, tío, al menos, para poder llegar vivo a la final. Con los tres. Venga, uno menos. Ahí, atacando ahí. Bien, bien, atacando sin más. Perfecto. Me queda este. Ya verás como seguramente haga muerte. Ya verás. Ya verás, tío. Ya verás. Míralo, tío. Míralo, qué cabrón. Ah, mira, no lo ha matado. Bien, bien. Mátalo, tío. Bien. Uf. Pensaba que lo mataba, en serio. A bloque, tío. Bueno, ha habido suerte, vale.
Quizás es cuestión de un factor aleatorio, ¿no? Que muera o no muera. Aunque es inmune, bloque directamente, porque también puede ser. Es inmune a la muerte, pero bueno. Vale, ahora sí está un poco más fácil, ¿no? Esto. Con los tres vivos. A ver. Venga, flojito, por favor. Ahí está, vale, venga, perdiendo turnos, muy bien. Toma ya, muerto, uno menos. No, tío, no hagas eso, tío, no hagas eso. Gordín Flash, no hagas eso, tío, se ataca. Quita vida, tío, mira, mira, mira. Aprende a desbloque, tío. Ahí, ahí, venga. Eso es. Vamos. Zorrito, me quedas tú, muérete. Vamos a ver qué bloque, no sé si va a llegar. Sí, vale, ha llegado vivo. ¡Ha llegado vivo! ¡Bien! Vale, ya tenemos otra ronda más completa, otro nivel, perfecto. Vale, el siguiente ya creo que va a ser más difícil. Y no sé si con este equipo vamos a poder hacer algo, pero... vamos a hacer lo siguiente, chicos. Vamos a ver, que nos da, por cierto, un anillo de lucidez. Vale. A ver, el premio de Morrie, no sé qué será, vamos a ver. ¿Qué era? A ver, Morrie, ¿qué me das? Bonico. Sí. You give my monstrous Pete a good licking, eh? I look forward to the exciting. Sí, tranquilo, no te emociones, venga. What gusto. Now vale. I give to you. I let you have the fantastic new ski. Now you will be able to call. ¡Qué premio nos está dando! ¡Qué premio, tío! La habilidad llamada en equipo. Vale, bueno. Puf, un premio fantástico, ¿eh? Este premio nos va a venir de perlas. Fuera de combate, de aquí, fuera de la arena. Vale, sí, venga, lo de antes. Si muere uno fuera de la arena, solo Morrie podrá darle vida. Es decir, no vale ir a las iglesias, tal y como si un personaje nuestro pues hubiese muerto, eso no vale. Es Morrie. De forma gratis, eso sí, no, no hay que pagar un duro. Pero bueno, vale, vamos a ver. No sé si aquí se puede ver esa habilidad, a ver. No, no se puede ver, ¿verdad? No. Vale. Bueno, digamos que esa habilidad se usa en combate, evidentemente, y al usarla, pues, aparecen estos tres tipos que tenemos aquí. Los que metamos, ¿vale? En este caso, Bloque, Hachadino y Tripón. Lo hacen con un turno, con turnos, mejor dicho, limitados, que dependen, pues, del equipo que esté formado, chicos, ¿vale? Hay otros que tienen más turnos, otros menos. Si fijáis abajo, pues, turnos del equipo en combate, tres. Es decir, tres veces cada uno atacamos. Luego se va el equipo y no sé si se le puede volver a llamar. Me parece que no, que es un uso... único en combate. Vale, no sé si luego se puede aumentar a más esto, pero en fin, de momento pues tenemos tres turnos con cada uno en combate, con los tres, Tripón, Hachadino y Bloque, vale. Más cosas, vamos a ver, no sé si competir directamente en el siguiente nivel, que va a ser que no, porque seguramente nos van a machacar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a... sí, nivel D, nada, nada. No, con este equipo no, vamos a ver. Veamos, vamos a... ahora que por fin hemos alcanzado un nivel superior de rango, ¿no? Por decirlo así. Vamos a buscar a tipos nuevos, chicos. Vamos a buscar a uno que, bueno, su nivel es bastante alto y ahora sí es considerable, pues tener al menos a estos tres monstruos en el equipo, ¿no? A los que tenemos, para al menos pues intentar vencerlo y reclutarlo, ¿vale? Vamos a buscarlo, a ver. Vamos a irnos a... con esto.
Aquí, Abadía de Maya. A ver. No, aquí, a capilla, que estaba aquí cerca. La capilla ribereña. Vamos a ver. Vale, ¿os acordáis que por aquí atrás había un... una especie de río, ¿verdad? No sé si está en esta parte o en la otra, a ver. No, está en la otra, está por aquí. Está justo el monstruo aquí abajo. No sé si de hecho se lo puede ver ahora. A ver. No, vamos a ver. Vale. Para estar seguros, estar completamente seguros, vamos a descansar en la capilla para que se haga de noche. Porque creo que este bicho, este monstruo, vaya hambre, joder, aparece solo cuando el tiempo es de noche, ¿no? Así que para asegurarnos, vamos a descansar aquí, que se podía, y así, de paso, pues recuperamos fuerzas. Matamos dos pajaritos de un tiro. A ver, hola, vengo a que me des hostal. ¿Se puede? 10 moneditas, sí, vale. Toma, para ti. ¡Hala! Venga. Un sueñecico rápido. Y a seguir. No, buenos días, no, será buenas noches, tío, qué mierda. Será buenas noches, no buenos días, ¿no? A ver. Bueno. Sí, se puede decir que es de noche. No del todo, pero... hostia puta, no sé si... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ver. A ver, es que juraría que desde aquí arriba se le tiene que ver al bicho en cuestión. Al monstruo conocido, pero es que no le veo, tío. Quiero decir que estamos haciendo algo mal. Vale, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a ir a un sitio donde se pueda descansar hasta la noche, porque la capilla no se puede. Vamos a... al puerto horizonte, venga. Vamos a ver. Aquí mismo, podéis ir aquí o, bueno, al sitio más cercano, ¿no? ¿Dónde estáis? Pero, en fin. Yo he escogido este como podía haber escogido otro cualquiera. A ver, posadero, ¿dónde estás? Venga, dame... alojamiento, please, por favor. Porfa, please, ¿dónde estás? Vale, ahora sí, venga, esta opción, descansar hasta la noche, perfecto. 20 monedas. Vale. A ver. Venga, ahora sí, vamos allá. A ver, si nuestro amigo compi quiere aparecer por ahí. No tengo tiempo, gracias. No tengo tiempo para vosotros. Vamos a ver, vamos a bajar. Espera, no sin antes. Para evitar encuentros. Esto, venga, vamos ahí. A ver, creo que ya lo he visto. Ya lo he visto. Mira, está ahí. A ver.
Mira, este es, mira, aquí está. Este es, chicos, este es espadachín azul. Este fantasmico azul. Vale. Bueno, este tipo es bastante fuerte. Es posible que necesitéis, como siempre, pues, unas pautas a seguir que van a ser basadas en, bueno, sinceramente, en lo primero, pues este equipo de monstruos que ya hemos visto. Bloque, Hachadino y Tripón, vale. Y después, cuando el equipo se vaya, que es posible que se vaya, vamos a matarlo con los tres antes de que el equipo se vaya, pues. Luego manejaremos a estos, a los cuatro protas. Con lo cual, vamos a intentar. A ver. Bastón rúnico para Riku, vale. Otro para Angelo, perfecto, vale. Y con Jangus y Jessica, aumentar y debilitar defensas, vale. Bueno, más bien debilitar, porque aumentar solamente tienen. Ahí va, ¡eh! Mira, este va a lo suyo, tío. ¡Hola! ¡Eh, que estoy aquí! ¿No me das caza, tío? Mira, pasa de nosotros, tío, como de la mierda. ¿Qué cojones? ¡Eh, fantasmico! ¿No me ves, tío? Joder, tío. Me tengo que poner delante de él para que me viera. Joder, espectro fiero, vale. En fin, vamos a ver. Habilidad. Vale, si nos fijamos, gasta 10 puntos de PM, ¿no? Bueno. Vale. A ver. Ahí está. Aquí llegan, equipo A. A ver. Uy, lo que quita este. Uy. Venga, segundo turno. Joder, 103, tío, qué bestia. Venga, tercero y último turno, a ver. A la mierda, joder. ¿Para qué te mentalizas, tío? Si luego mira, luego mueres, joder. Vale, fuera, joder, pues. Vamos a ver. Con Riku, hemos dicho. Bastón rúnico, vamos a ver. Con Jangus, esto, golpe parte yelmos. Jessica. Debilitación, Angelo. Bastón rúnico, venga. A ver. Hostia, tío. Fíjate lo que quita. Vale, a ver. Con Riku, curar. Jangus, otra vez esto. Jessica, otra vez. No. Jessica, directamente esto. El azote doble. Vale, Angelo, pues. Más defensa, vamos a ver. Si no nos mata. Vale, mira, muerto. Mira qué bien. Bueno. Mucho ataque, pero poca vida, yo creo. Vamos a ver. Un cofre. Con pieza de oro. Vale, no es de plata ni de cobre. De oro, tipo superior, que se vende muy bien esto, ¿eh? Es el tipo más alto de piezas, si no me equivoco. La pieza de oro. Quiere decir que el monstruo, pues, es de categoría alta, ¿vale? Con enemigos así que no están piezas de oro, pues. Este monstruo es de categoría alta. Vale, bueno, vemos aquí las estadísticas. Vida, casi 300. Ataque, 196. Tiene más que el tripón. Tenía 167, si no me equivoco. Defensa, bueno, y veis. Y agilidad, 90, vale. Sí, este sí merece la pena. Por su ataque, vale. A ver, ahora viene la duda, ¿no? ¿A quién sustituimos? Vamos a ver. Vamos a quitar. Vamos a ver. A este, sí. Espera, a ver. Bloque está muerto. Sí, vale, vamos a quitar al Hachadino. Hachadino por este, capote.
Sí, porque tiene más defensa, si os fijáis, más vida. Bueno, más vida no, tiene menos, pero bueno. Lo compensa en agilidad, fuerza y defensa, vale. Venga, que sí, cambiarlo. Vale, a ver. Pues con este debería bastar, ¿no? Para competir en la siguiente, en el siguiente nivel de la arena. Vamos a comprobarlo, chicos. A ver si hay suerte. Venga, vamos allá. A ver, Morrie, he vuelto, por favor. Dame vida. Con bloque, tío. A ver, te traigo un bicho nuevo. Espero que no te asuste, ¿vale? Espero que no te asuste, tío. No, a ver. ¿Eres tú Morrie? ¿Tú tienes pinta de ser Morrie? No, ¿verdad? Pues cállate, tío. Venga. A ver. Gratis, bueno, vale. Esto deberían aprender las iglesias, ¿no? En dar vida gratis a los personajes. Putas iglesias, tío. Cobrando ahí comisión para sus cosas. En fin. Venga. ¿Qué me gustaría hacer? Pues competir en el nivel de 400, vale. Bueno. Ladies and gentlemen, the Monster Arena is... Let's give the team owner in the red corner. We have our heroes, a ver, ¿quién nos toca? Vamos a ver. Bien, una bola saltarina, un murciélago y un zorro. Mosquezorro, creo que es ese. Bueno, a ver. La cosa se puede complicar bastante, chicos, porque esto es un nivel algo más difícil de los anteriores. Si el equipo, bueno, no pierde turnos tontamente, como es el caso de Tripón, con el... la nube de arena, ¿no? Pues... puede ser que ganemos esta competición, esta ronda, este nivel. Pero si no, esperemos a ver. Confiemos en que sí, vale, venga, uno muerto. A ver. Vamos. Capote. Ataca con tu espada. Vale, ahí, venga, vamos ahí. ...75, no está mal, quito bastante, joder. Venga, eso es. Muerto, ahí está. Vale, mierda, Tripón se ha dormido, joder. Muérete, ahí está, vale. No sé si ahora la siguiente ronda Tripón está despierto o no, pero... esperemos que sí, que lo esté. En fin. Vale, venga. A ver, ¿quién tenemos? Vale, dos muertos y una momia. Vale, a ver cómo se comportan. Esqueleto, zombie errante y momia. Vale, a ver. ¡Ahí va! ¡Sigue dormido, tío! ¡Qué mierda! Pues malamente, ahora, ¿eh? Vamos, Tripón, tío. Vale, muerto. ¡Vamos, Tripón! Joder, cómo duerme el puto gordo, tío. ¡Despierta, tío! Venga, ahora ya está, vale. A ver. Que no caiga nadie, por favor.
¡No! ¡Mierda! El Capote está a punto de morir. ¡Venga! ¡Vamos, tío! ¡Bloque! ¡Ataca ya, tío! ¿Qué haces mentalizándote tanto, tío? ¡Vamos, venga! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Joder! ¡340! ¡Qué pasada! ¡Gracias! ¡Joder! Lo que le ha quitado a mi madre el bicho. Vale, a ver, vamos a ver qué susto tenemos. A ver. Bueno, parece fácil, ¿no? Dos maceros. Y un duende con un hacha, tío. A ver. Un sayón y dos maceros, vale. A ver, hostias, pero el equipo no está en condiciones, para... Vamos a ver si no se complica. Venga, es uno menos, venga, vale. Venga, podemos, chicos, venga. Venga, aunque Capote muera, da igual. Si no muere, mejor, claro está, pero... Ahí, fallando, venga, eso es. Vale, es nuestro, ¿no? Parece. Mierda, a la mierda, joder. Ha muerto, bien. Ha muerto, vale. Uf, estaban dudas, de si iba a ganar o no, pero había suerte. Y bastante, la verdad. Con este equipo es bastante arriesgado, puedes competir en esta en este nivel, pero aún así, ha habido suerte. Vale. A ver qué nos dan, vamos a ver. Un brazalete poderoso. Qué bien suena, ¿no? Pues claro, tío. Yo no, yo supero todo eso. Vale, venga, sí, no te enrolles, bla bla bla. Dame el premio, tío, ya. A ver. For your victory prize today, I let you keep the three more monsters in reserve. Vale, nos dejará quedarnos con tres monstruos más de reserva. Quiere decir que ahora, en lugar de coger a tres, más los que participen en combate, pues podemos coger otros tres más. A nueve. As they say, a nueve, porque un momento, tío, serían seis, ¿no? Pues es que creo que anteriormente ya cogimos tres, me parece, nos dio... Sí, el mismo premio, básicamente. Por eso ahora son nueve, vale, vale. Bueno, pues, a ver, vamos a mirar los premios, antes de nada, ¿no? El brazalete. El disfraz y el anillo, a ver, el disfraz este era para Jessica, hemos dicho, a ver. Sí. Vale. 62 a 77. Bastante defensa aumenta, ¿no? Lo equipamos sin pensarlo, vamos. Toma, Jessica. Un conjunto nuevo para ti. Ahora Ángelo seguro que se pone cachondo al verte con ese disfraz. El anillo, defensa 10. ¿Para quién? A ver, para nadie, porque Jessica y Ángelo tenían puesto este anillo de agilidad en accesorios y Jangus y Riku tenían puesto el anillo de fuerza. O el cinturón de titán, creo que era. Con lo cual, no compensa equiparlo por ahora. Lo dejamos ahí, vale. O si no, para mezclas en la alquimia con otros objetos. Muy bien, a ver. Ataque 15, eso sí, mira. Para Jangus. Vale. Toma, tío. Un anillo preciado. Para ti, para siempre. Vale. Esta pieza hemos dicho que se vende bastante bien, bastante mejor que las otras. La pieza de cobre y la de plata. Se vendía a 1000, me parece, si no me equivoco. Bueno, tenemos estas tres. Joder, tenemos tres de plata, una de cobre y una de oro.
Pues con esto podemos aumentar los fondos, ¿eh? Y bastante, además. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, chicos, ¿no? Porque ya prácticamente el siguiente nivel que nos toca es insuperable con este equipo. No se puede superar, ¿vale? A ver, un momento, espérate, ¿cuál es? Nivel C, imposible, nada, hay que tener aquí un equipo bastante más potente del que tenemos. Y al decir verdad, no se pueden capturar más bichos hasta que no avancemos más en la historia, para llegar a otro continente, que haya bichos nuevos que encontrar, monstruos conocidos que localizar y demás, ¿no? Así que, de momento, esto vamos a dejarlo para más adelante. Desde este punto, chicos, si llegáis a este nivel, pues ya podéis decir adiós por ahora. Adiós momentáneo. Hasta más adelante, ¿vale? Así que, bueno, ha estado bien, ¿verdad? Hemos competido ahí. Hemos ganado monstruos nuevos. Uno en concreto. Así que, sin más, vamos a guardar, venga. Bueno, el siguiente capítulo ya sí, seguramente, pues seguiremos con más historias, chicos, ¿vale? Así que espero que el capítulo os haya gustado. Gracias, como siempre, a los que me seguís. En la descripción, como siempre, os dejaré todo lo que hacemos en cada capítulo, chicos. En este caso, pues os diré los consejos, o en un resumen, ¿no?, del capítulo, para que os hagáis una idea. Si no queréis verlo entero, pues en la descripción es vuestro mejor momento para esto. Vamos a guardar aquí abajo, venga. Bueno, pues sin más, chicos, un saludo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.